considerarla como algo que si no percibimos, vamos a seguir desarrollando nuestro negocio como los negocios tradicionales de multinivel y de mercadeo. Tradicionales, fíjense. Atomy viene revolucionario, porque es una tendencia. O sea, estamos en una nueva tendencia y la tendencia básica es el comercio electrónico y es el prosumir a través del comercio electrónico. Para los que no conocen bien, son nuevos, les comento algo. ¿Por qué Atomy logra entrar al comercio electrónico y qué ofrece? ¿Qué ofrece a diferencia de otras empresas? Y por lo tanto, ¿por qué podemos decir que supera a Amazon en su enfoque y en su propuesta? Todavía no en su facturación, pero para allá vamos. ¿Y por qué supera a los otros, a las otras compañías de multinivel? ¿Por qué podemos decir eso? Bueno, porque Atomy ha respondido al principio del mercadeo en red y multinivel, que es el de que exista un fabricante que ofrezca un producto de alta calidad y el cual pueda ser consumido por los consumidores a un precio excelentemente aceptado. O sea, cuidar eso es muy importante. Y esto Atomy lo ha logrado a través de su estrategia de suministro global y venta global. ¿Sí? Eso es una visión que ya se tenía antes, cuando iniciaba el multinivel. Pero no se siguió, no se respetó. Nuestro fundador lo entendió y lo retoma y lo pone en práctica. Es que para los que son nuevos, imagínate que tú eres fabricante de un producto y llega un empresario de una empresa distribuidora y te dice, oye, tu producto es muy bueno, pero te propongo que lo hagamos premium, que lo curemos, que sea el mejor producto en el mundo. Evidentemente tú dirás, pero eso cuesta. O sea, mejorar la tecnología, mejorar el producto tiene un costo. Y entonces te dice este distribuidor, no te preocupes, yo te voy a financiar para que tu tecnología mejore y permita que tu producto sea premium. Imagínense, te dice eso y te financia el que mejores tus sistemas y tus tecnologías. Eso es maravilloso, pero entonces tú le dices, pero es que eso va a implicar que el producto va a tener un costo mayor. No, yo te planteo y te propongo que una vez de que tu producto pase una evaluación de un estándar a través de una instancia gubernamental coreana que se llama KAERI, en donde se desarrollen tecnologías que permitan que tu producto sea mejor, una vez que eso suceda, la elabore otra instancia llamada Colmar. O si lo elaboras tú con esa tecnología y ese estándar, pasa, pero lo van a consumir globalmente. Porque si tú lo distribuyes regionalmente, obviamente tus necesidades de sacar el producto te obligan a tener una facturación o un costo producción y costo distribución más alto, pero yo te estoy ofreciendo la conectividad con el consumidor, pero no son 5 millones de consumidores
como tú los puedes obtener en tu región. Son más de 16 millones de consumidores en el mundo. ¿Te imaginas, amigo, que tu producto, tú que vives en México, que tu producto se venda en el sudeste asiático y que tu producto se venda en la Patagonia y tu producto se venda en China y tu producto se venda en Rusia? ¿No crees que ganarás más con la cantidad de probables o no probables, muchos millones de consumidores, que con 5 o 6 millones en donde el precio, pues lo vas a tener que elevar? Aquí lo vas a bajar, porque además te voy a financiar y porque además te voy a pagar a la semana de que me entregues no 100 mil unidades, millones de unidades. ¿Por qué millones? Porque tenemos millones de consumidores. ¿Tú como fabricante qué dirías? Pues claro que ven, claro. Y así sucede con los productos. Ese es el suministro global. Pero entonces Atomy, que es ese conector y distribuidor, se voltea y te dice a ti, consumidor, te voy a ofrecer una plataforma en donde tú tengas acceso a cientos y miles de productos de todo el mundo. ¿A poco no nos gusta siempre la idea como consumidores de, ah, vamos a los supermercados y nos vamos al área donde están los productos internacionales y siempre nos llama la atención encontrarnos un producto diferente, digamos, que aquí no lo hay en nuestros países? Y sí, eso es lo que nos está ofreciendo Atom. Es una oferta beneficiosa porque además nos dice, el producto pasa por todos estos procesos de validación, por lo tanto tú lo que estás recibiendo es un producto premium, alta calidad. Y por las asociaciones que hemos hecho con los fabricantes, tu producto tiene un precio que tú puedes adquirir. No tú, la persona que tiene ingresos de 10 mil dólares para arriba, no tú que tienes ingresos de 2 mil o 3 mil dólares. Tú inclusive, que tus ingresos quizás sean menos, pero que hay mecanismos para que tú puedas adquirir un producto de alta calidad. Y te dice, pero eso sí, tienes algo que debes de cumplir. Ser un consumidor fiel. Así como lo ha sido por 20, 30, 40, 50 años, de que agarras una pasta de dientes en el supermercado y vas y ya ni ves nada, solo ves los colores, lo agarras y lo metes al carrito. Así, fiel, un consumidor fiel, global, porque puedes consumir productos de distintas partes del mundo. Increíble. A eso se le llama la estrategia Mastish de Apple. Precio absoluto. Perdón, calidad absoluta a precio absoluto. ¿Qué viene a romper con esto Atom? Pues viene a romper el paradigma de que si es caro, es de alta calidad. Si es barato, es de baja calidad. Pues no. En Atom es de bajo precio y alta calidad. ¿Te imaginas? Pero además, y aquí es donde rompe con las otras modelos de empresa. Pero además, los vas a consumir por plataforma, por internet, no tienes que ir a comprar. Pero además, superando a Amazon, a Alibaba, superando a el modelo, superando a Mercado Libre, pero además vas a recibir dinero como compensación por tu consumo. Y si tú lo promueves, por eso son las redes, si tú creas redes de consumidores, no de vendedores, vas a recibir dinero. Vas a poder de la facturación global obtener parte de eso. Cuando lo has recibido de las empresas fijas, de tiendas fijas, como Walmart, por ejemplo, cuando lo has recibido
de Amazon o de Mercado Libre. Atomy junta todo, junta la red de mercadeo y te ofrece como consumidor todos los beneficios. Fíjense, ayer que veía este video en el seminario acá en México de nuestro fundador, él decía, ¿cuál es el propósito de nuestra empresa, de nuestra empresa Atom, del sistema de Atom? Que tú puedas adquirir producto y ganar dinero, compensación, ganar dinero, ese es el propósito de Atomy. Si tú crees que ese es tu propósito, pues ese no es el propósito de Atomy. Atomy no está hecho para que tú ganes dinero inmediato y mucho. No está hecho para que tú compres producto, te endeudes o incluso lo acumules para que tú llegues a tener una comisión y tengas dinero inmediato. Eso lo pueden hacer en otras empresas. En Atomy, lo que tú vas a hacer es lo que siempre has hecho: consumir naturalmente el producto que necesitas. Y solo si te gusta, solo si te satisface y cubre tu necesidad, entonces vuélvelo a comprar. Eso implica que lo que hay que hacer es consumir y promover y crear redes abajo de ti, en el ritmo que los consumidores libremente y con todo respeto a su capacidad lo hagan. Por lo tanto, Atom es un negocio a mediano y largo plazo. ¿Va a haber dinero? Claro, y lo está viendo. De aquí, de los que estamos en esta parte, en este Zoom, pongan ahí, levanten una manita, una señal de quienes ya reciben comisiones. Aunque sea cada dos meses, no importa. Quienes ya reciben comisiones, ¿sí? Eso es lo importante. ¿Cuánto tiempo se han llevado? Cada quien desarrolla sus consumos naturales. Porque si tú lo que estás haciendo es meterle dinero a tu red, meter abajo para obtener una comisión, no es un consumo natural y no es una comisión natural. Atomy te ofrece que tú a la larga, si sigues un consumo natural, será de por vida. De por vida. ¿Sí? Entonces, lo estás haciendo como un consumidor, no como un vendedor. Tú puedes vender, sin duda. Puedes vender porque además, te están dando un producto de altísima calidad a un 50% de descuento desde tu registro. En otras compañías de multinivel, tú entras con un 25% de descuento. Tienes que consumir tal cantidad en tanto tiempo para llegar a un 30-tantos% de descuento. Y tienes que volver a consumir un tiempo determinado y una cantidad determinada para que llegues al 42 y luego hasta llegar al 50, pero para eso ya pasaron meses y años y ya pasaron miles de pesos que tuviste que haber metido por venta o por lo que sea, o por inversión y dinero, endeudando. No, esto así no es aquí. Tú consumes, pero si vendes, pues tienes una primera manera de ganar en Atom. Bueno, la segunda, porque la primera es consumir un producto de excelente calidad a un precio pero fabuloso. La segunda es que pues lo vendes desde que tú ingresas, lo puedes vender. Y si te costó 10, lo vendes a 20. O sea, eso es maravilloso, ¿no? Pero la lógica es consumir. Y para poder ganar dinero, que más adelante vamos a ver cuál es la mecánica, pues también debes promoverlo. Cosa que tú ya haces. Esa es la lógica del negocio. Tú no tienes que ponerte a consumir y vender productos especiales y que tienes que endeudar. No, ya lo haces. Tú consumes y o naturalmente
o de manera organizada, tú lo promueves. Naturalmente, porque las mujeres, no sé si les ha pasado, se sientan con las amigas que no tenían 2 meses de verse, y ustedes usando los productos de belleza, la amiga te dice: oye, qué bien se te ve. ¿A ti? ¿Cómo le haces? Oh, y ahí ya lo estás promoviendo. Y ahí empiezas a promover tu negocio de manera natural. La otra es hacerlo de manera organizada, como nos han enseñado muchos de nuestros líderes, organizando sistemas de promoción, cursos, demostraciones, en fin, toda una serie de estrategias para promover de manera organizada. Pero a ti, Atomy no te está obligando a nada. Te está dando la oportunidad de que con tu promoción tú puedas ganar dinero. No promociones de producto doble o 3x2 o una tarjetita donde te ponen puntos, pero para que compres ahí mismo en la tienda los mismos productos. O te ponen dinero, pero para que compres producto. No, 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 no. Tú tienes en tu tarjeta dinero que tú lo puedes usar en lo que tú necesites, se te antoje, lo quieras. Es muy diferente a lo que nosotros conocemos como tal, como las promociones. ¿Por qué Atomy viene y ofrece productos premium? Hay que tener mucho cuidado con esta idea. No quiere decir que Atomy esté dedicado a fabricar y promover unas líneas de productos fabulosos. No sé si es Carlitos Bernal o es Winston que dice la ceniza del volcán, no sé qué, que te sirve para que, o sea, productos que no son pues de uso cotidiano. Son productos especiales. Atomy no está hablando de producto premium porque sean especiales en ese sentido. Sí tenemos dos productos que son maravillosamente especiales, pero no es el propósito. Atomy te habla de productos premium porque son productos de alta calidad en cinco líneas básicas de consumo. Porque tú no vas al supermercado a comprar productos de ese tipo, ¿no? Algunos fabricados con esencias de la marihuana, algunos fabricados con, no sé, una serie de cosas. No, tú vas a consumirlo diario. Usas pasta de dientes, tú tienes que lavar la ropa, tú te lavas la cabeza, te bañas, en fin, te pones cremas, cuidas tu piel, toda tu piel, ¿sí? Usas lociones. Es decir, es algo natural y que tú vas al súper y lo metes al carrito sin pensar nada. Bueno, pues aquí igual tienes productos de ese tipo, cinco líneas: belleza, cuidado personal, cuidado de la salud, cuidado bucal, cuidado de la piel, cuidado del cabello, lavandería. O sea, realmente tenemos, al menos en México, 80 y tantos productos, no sé en Colombia cuántos tengan, bueno, si ya lo he visto. Pero finalmente estamos encontrando productos de uso cotidiano. Pero Atomy, su visión no es que solo consumamos, que nos ofrezca esas líneas de productos. No. Atomy está pensando en un futuro y esa es su gran visión, de que nosotros podamos tener una plataforma de miles de productos, miles, en donde encontremos electrodomésticos, tecnología, ropa, calzado, alimentos, en fin, todo lo que tú puedes encontrar en un supermercado fijo o en las plataformas de distribución que ya conocemos. Todo eso, pero ganando dinero por consumirlo. Hacia allá vamos. En Asia, en Corea, eso ya existe y se llama Asamoah. Y si seguimos trabajando y trabajando y promoviendo y siendo consumidores fieles y crecemos como ahorita Brasil y los países que vienen, todo el consumo
general en América, segurísimo pronto va a orillar a que tengamos un Asamor en Estados Unidos. Y eso es maravilloso. Imagínate que tú necesitas un televisor. Y entonces tú te metes al Asamor y compras un televisor. Y ganas puntos. Y ganas dinero. Eso es algo que impensable en otras empresas. Entonces, ¿qué quiere ser Atomy? Quiere ser el primer curador en distribución global. El primer curador. En donde tú entres y encuentres todo de alta calidad verificada y a un precio inigualable en el mercado. Y que ganes dinero. ¿Cómo ven? Y es global, y es en plataforma, y es en red. Es algo diferente a lo que hemos conocido. Y es tu consumo. No es que te pongas a endeudarte para vender. Lo puedes hacer, cada quien es libre. Pero esa es mi idea. La idea es crear redes, le llamo yo, redes globales de autoconsumidores. Eso. Y eso es lo que te pide Atomy. Si tú lo haces, eres fiel, lo consumes, Atomy continúa, va a continuar creciendo en otros países e incorporando a su plataforma productos de altísima calidad, productos premium a los que tú vas a tener acceso. Eso es un regalo. Ahora, el asunto está en, eso es en correlación a la visión de la compañía. Pero ahora el asunto está aquí, consumidor. ¿Qué te parece que vas a ganar dinero? Y entonces, ¿te gustaría saber cómo es que ganas dinero? Te voy a compartir para que lo vayamos entendiendo mejor. Permítanme. Voy a compartirles esta pantalla en el plan de compensación. Gracias a Liz que me lo compartió. Que le seguimos mandando un abrazo, que deseamos que pronto esté ya con nosotros. Bueno, ¿qué pasa? Que Atomy, como les decía, lo que hace es crear redes a través de nosotros. Redes de consumidores. Y plantea un plan global unificado de marketing. Por eso diseña este plan de compensación que es diferente a la mayoría, si no de todos, no los conozco, de todas las empresas de multinivel. ¿Por qué? Este es un binario. Lo que te pide Atomy es que tú, al registrarte, desarrolles una red binaria con una persona directa a la izquierda y otra persona directa a la derecha, y que a su vez cada uno de ellos desarrolle eso mismo con una persona a la izquierda y otra persona a la derecha, y a su vez, y a su vez, y a su vez, y a su vez, ¿hasta dónde? Infinito, ilimitado, no hay cortes de niveles, no. Que tú desarrolles una red que va creciendo hacia abajo y que llega un momento en que no vas a saber, no vas a conocer a las personas que están abajo de tu red. ¿Y por qué global? Porque como ven en esta imagen, tú puedes estar en Estados Unidos o en México o donde sea, en Colombia, en Ecuador, en todos estos países en donde estamos. Pero, tú puedes conocer, y si no, alguien de tu red puede conocer a alguien de México, de Canadá, de China, de todos los países. Y entonces puedes promover con ellos el consumo y la red. Y aunque estén en otro país, tú
vas a poder desarrollar tu negocio gratuitamente. Porque una característica es que tu registro es gratuito. Increíble, gratuito. Y no hay trampas con eso de que, bueno, es gratuito, pero tienes que comprar un paquete de inicio, un paquete, como dice Leonardo, un paquete en deudas, un paquete arrepientes. No, 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 no. Es tu consumo, ¿no? Y entonces, propiamente, tú tienes la oportunidad de crear negocios internacionales con tu propio ID, porque cuando te registras, recibes un número de identificación personal, bajo el cual todos esos que tú aquí ves, hacia abajo, ilimitado, ponte que dentro de unos años ya vas en el nivel hacia abajo, 10,000. Perdona, ¿sí me escucha? Disculpen. Sí, sí te estamos escuchando. Me desconecté, tengo problemas con mi internet. Pero bueno, entonces, hablábamos de esta oportunidad de manera infinita en la creación de tus redes. Para eso, tú debes consumir productos. Todos los que vimos adelante que aquí en esta red, si ingresan, no importa que estén en donde estén, si no consumen producto, pues no sirve de nada. Eso no es una red de autoconsumidores global. Y la idea es que tú consumes. Y no vas y engañas y compras producto que ya hay en Atomy y lo compras en donde ya lo comprabas anteriormente. No, no. Tienes que comprarlo aquí. Pero entonces Atomy, para poder generar ingresos para ti en tus redes y en tu persona, necesita llevar un control, necesita saber que tú estás precisamente haciendo tu compromiso, cumpliendo tu compromiso. Y para eso, los consumos de tus productos tienen un puntaje que se te va acumulando. A diferencia de otras empresas, aquí los puntos son acumulables de por vida. No por un mes. Tú tienes que correr para que llegues al puntaje. Si no, ya no alcanzaste la comisión. No, no, no. Y además se te borran. Inmediatamente se te borran. No, no, no. Tus puntajes personales son producto de tu consumo personal. Y para que Atomy sepa cómo está tu comportamiento de consumo, pues de a cada producto le pone un puntaje. Y se te va acumulando. Y ahí Atomy tiene los elementos para saber cómo se está comportando Mateo en su consumo. Y por lo tanto, ¿a qué comisión tiene derecho? Cada precio del producto varía. El precio varía un poco según los países. Yo me di cuenta hace unos días que estaba en una Zoom con Katia, no creo que se llama. Me metí a la tienda de Atomy Colombia y ¡ah! Los precios increíbles. Ojalá los tuviéramos acá. En México son más caros, inclusive con Estados Unidos. Porque acá hay un sistema en México de taxas o de impuestos que lo eleva. Un poco, pero lo eleva. Entonces, los precios en promedio son casi lo mismo. Pero los puntajes son exactamente iguales. De tal manera que si tú tienes un consumidor en China, o un consumidor en España, o un consumidor en Italia, o en
en algún país latinoamericano, el consumo que haga le va a dar los mismos puntos que te da a ti. A ellos, bien. Ahora, ¿pero cómo se desarrolla esto? Esos puntos de valor personal a ti te sirven solo para calificar a qué tipo de comisión tendrías derecho. Para eso te sirven. Tú no vas a ganar dinero solo consumiendo, solo consumiendo. Ah, entonces yo voy a ganar dinero y voy a consumir y consumir y consumir y no genero red. No, pues no vas a ganar dinero. No. Porque acuérdense que el propósito de Atomy es crear una red global de autoconsumidores, una red mundial. Y si no hay red, no hay dinero. Tienes un buen producto, a muy buen precio. Pero no hay dinero. No hay comisión. Por eso es que tus puntos personales solo te van a servir para calificar a un tipo de rango y además a un tipo de comisión, de devolución por comisión. Pero como tú desarrollas red, tu red de la izquierda o tu pierna de la izquierda consume, 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 y todo lo que ellos consumen se llama puntos grupales. Igual con tu red de la derecha. Y esos puntos grupales, eso sí, son los que te van a hacer a ti recibir comisiones. Claro, ahorita vamos a ver qué tanto y qué cantidades. Y dependiendo de tu red. Por ejemplo, aquí vemos que tú tienes un puntaje personal, pero en tu izquierda, uno de tus socios ha consumido 30 mil puntos, 10 mil, 110 mil puntos, en fin, es variado. Mira, aquí hay uno que no ha consumido. En la derecha, es que esto es partiendo del el compromiso y la voluntad de cada consumidor. Pero además no todos compran el mismo día. Unos compran un día, otros a la quincena, otros dentro de 4 días. Unos ya compraron, pero vuelven a comprar porque necesitaban. O sea, el comportamiento de un comprador, de un consumidor, no es totalmente fijo. Muchas empresas lo han querido hacer fijo porque eso les permite tener control de sus ganancias y saber prospectar en un mes cuánto esperan ganar. En Atomy no es así. En Atomy es voluntario. Es un compromiso voluntario con tu salud, con tu familia, con tu economía y con el negocio con el cual te has asociado. Entonces, los puntos grupales se van a ir moviendo. Los puntos personales no se te van a mover. Tú no vas a perder los puntos personales. Esos no se te van a borrar nunca. Nunca. Hasta que tú mueras o cuando tú te retiras y heredas a tus hijos tu ID, en este momento todo eso y esa red, todos esos puntos y esa red pasan a ser de tu heredero. Imagina. En el nivel que esté, o sea, no pasa y se pone un cero y ahora empieza. No. Pasa con todo. El puntaje y su red. Y las comisiones que ya están ganando generadas. Y cuando tu heredero primario fallece, pasa a un segundo, que es la tercera generación. Y pueden ser tus nietos. ¿No? Maravilloso. Todo esto, por eso te genera ingresos residuales. Esos ingresos residuales que te van a permitir tener de manera un flujo permanente de recepción de ingresos. Mira, los que somos jubilados, que trabajamos muchos años, 30, 35, 40 años, termina nuestro periodo de trabajo, veníamos ganando 20 y nos quedamos ganando 5, ¿sí? Y en un momento dado, aunque tengamos un ahorro, si algo nos pasa, todo ese ahorro se va, se pierde. Pero dejamos de recibir el flujo de dinero permanente que recibíamos en nuestro empleo. El ingreso residual es lo contrario. Tú puedes parar
y sigue recibiendo el flujo de dinero que generaste en 2, 3, 4, 5, 10 años. Claro que cuando estás viendo que esto está creciendo por hacer lo mismo que has hecho, pues no paras. Entonces, un ingreso residual que va a poder ser algo que le dejas a tus seguidores. Eso no tienes en otros compañeros. De verdad que no. Por eso es hasta la tercera generación. ¿Y por qué a la tercera? Si hacen cuentas, un promedio de vida de una persona es de entre 70 a 90 años. Pero fíjense bien, de 70 a 90 años. Entonces, esta generación ya nos quedan como 30 o, si bien nos va, 20 añitos. La que viene son 70 o 90. Y la que viene otro 70. Está planeado este negocio para más de 100 años. Siempre que haya consumidores fieles. Si usted es maravilloso, imagínate, mi nieto, bueno, mi hijo pequeño, va a recibir cuando yo, dice mi papá, decía, en cambio de domicilio, allá arriba al cielo, bueno, pensando si no me dejo entrar, cuando eso suceda, mi hijo va a tener ya un ingreso, ya lo tiene, o sea, ya las comisiones ya están llegando, ya lo tiene. Y aunque yo no esté, va a seguir generándose. Imagínense. Es que esto es como si nos está de requito. ¿Cómo puedes ganar dinero? Hay tres, pero las dos principales formas de ganar ingresos son las comisiones generales y las comisiones de inversión. Las comisiones generales es lo que tú recibes a partir de lo que la cantidad de puntos personales que tengas y la cantidad de puntos grupales existentes en tus redes, esas son las comisiones generales. ¿Sí? Y tienen un límite, pero no termina ahí, porque cuando llegas a ese límite, están las comisiones de maestría, que estos bonos de maestría ya no son comisiones por tanto por el consumo o por el desarrollo de red, no, ya son esas comisiones por el desarrollo del liderazgo, por el apoyo a tus líderes a que lleguen a donde tú estás, a que ganen lo que tú estás ganando. Entonces vamos a ver las comisiones generales. Mira, esto así de manera general se los planteo. Cuando tú ingresas, tú tienes puntos personales. Vamos a empezar con 300 mil personales, pero antes está 10 mil personales. Es decir, Atomy te pide que califiques, que seas un socio activo y califiques. Y calificas desde que tienes un consumo de 10 mil puntos personales. 10 mil. Que vienen siendo $20 por 4, sí, $20 en promedio. O sea, es algo en pesos mexicanos, 500, $600, en colombianos, no saqué la cuenta, pero pues, piénsenlo en $20. ¿Sí? Es decir, es una inversión que no es inversión porque no vas a inventar un consumo. Es lo que tú consumes. Con una caja de pasta de dientes, una caja de cepillos, con eso tú ya estás haciendo 10 mil puntos. Y ya estás calificado. ¿Qué va a pasar cuando tú ya tienes 10 mil puntos? Que no aparece en esta tabla, pero está arriba de los 300 mil. Cuando tú tienes 10 mil puntos, tu equipo de la izquierda ha hecho 300 mil puntos, y tú, el de la derecha, llega también a hacer los 300 mil puntos, siempre hay una pierna que va más rápido y más, ¿no? O sea, es más consumidora, en fin, siempre sucede, ¿no? No se espanten por eso, eso es normal, pero luego cambian, ¿no? Pero cuando tu pierna izquierda y la derecha han hecho 300 mil puntos, tú con 2 mil puntos ya recibes una comisión de $20, se te devuelve lo que consumiste. Se te devuelve. ¿Sí? Ahora, mire, como tú sigues consumiendo y los puntos se te acumulan, no se te van a borrar.
cuando tú personalmente llegaste a 300.000 puntos, en ese momento, tú obtienes una categoría llamada agente. Y cuando tu equipo de la izquierda, cuando tú ya lograste una comisión, tus puntos grupales, eso sí se te borran. En ese momento la compañía dice, ya se equilibraron, ya llegaron 300, ¡pum! Se borran. Y tú dices, pero y entonces ya me quedé sin nada. No, tienes una red de consumidores abajo, que además está creciendo la red de consumidores, crece. Entonces siguen consumiendo. Los que no consumieron en ese periodo, en los siguientes 2, 3 días, 4, 15 días, ya están consumiendo. Y de nuevo tu red está consumiendo hasta llegar a un nivel de puntos grupales, izquierda y derecha, en donde se borran. Pero alégrate cuando se te borran, porque eso implica cheque, implica comisión. Y cuando tú tienes 300.000 puntos, y tu izquierda tiene 300.000 puntos y la otra llega a 300.000 puntos. Si alguien ha preguntado, ¿pero cuánto tiempo me espera Atom? Todo el tiempo. Porque acá a lo mejor ya están en 600 a la izquierda o en 500 y a la derecha apenas van en 150. Oye, ¿qué va a pasar? No, pues claro, Atom te va a esperar a que la otra llegue a 300. Y cuando llegue a 300, se equipara y por lo tanto se borran y te dan mucho. En este caso, como agente, de $60. Hagan la cuenta en Estados Unidos, obviamente en Colombia, en los otros países. Que $60 es poco, en algunos países es poquísimo, por ejemplo en Estados Unidos. Pero yo estoy seguro que, por ejemplo, en Haití, $60 no es cualquier cosa. En México, incluso, un país con cierto desarrollo, no es un país, $60. Pues te ayuda a pagar una cuenta de luz, una cuenta de agua, no sé, ¿sí? Pero bueno, está empezando. ¿Se acuerdan cuando les dije que Atomy no pretende ser una empresa donde tú ganes mucho dinero express para que después te quedes volando porque ya la gente se cansó de consumir express? No, esto es lento, pero genera sinergia. Contigo es lento al principio, pero tu red va creciendo y genera sinergia. Y llega un momento que no es lento. Y como dice nuestra diamante Carmen Díaz, se vuelven unas patas locas, pero bienvenidas, gracias al Señor, que son patas locas, porque crecen solitas. Tú no tienes que pensar en eso. Tienes que pensar en la otra, que está más dormidita. Pero imagínense. Te haces un consumo natural. Ahora, cuando tú sigues consumiendo, porque vas a seguir consumiendo, llegas a 700.000 puntos, en ese momento te conviertes en agente especial. Y entonces, cuando tus piernas izquierda y derecha llegan a 700.000 puntos, tú recibes ya comisiones de $120. Y así se va. Cuando tú llegas a 1.500.000 puntos personales con tu consumo, y tus piernas izquierda y derecha están en 1.500.000, tú empiezas a recibir cheques de $240. Quiero aclarar algo. No estoy hablando de comisiones mensuales. No. Estas pueden ser diarias. Al principio, cuando estás en agente de 300 o de 10, sí, segurísimo, por eso es que estás recibiendo de 20 o 60, porque tu red no es grande o no hay altos consumidores, ¿sí? Entonces sí, pues te llega cada mes, cada 2 meses, en fin. Pero cuando tú ya estás en 1.500.000 personal y tienes 1.500.000 en la izquierda y en la derecha, quieres decir que tienes una red de consumidores tales que están consumiendo, pero diario. Y por lo tanto, estos $240 los puedes estar recibiendo diario. Ponte 10, 15 días al mes. $240, 15 días al mes. O sea, eso ya es un ingreso que te puede hacer pensar, híjole, yo creo que ya voy a dejar pronto de estar trabajando para que cumpla sus sueños mi patrón o mi jefe.
voy a ya dedicarme exclusivamente a mi negocio y a mis ingresos para mi familia. Pero bueno, tú sigues consumiendo y vas a llegar a 2.400.000 puntos personales. Y ahí la compañía te dice, hasta aquí. Tú ya no vas a poder consumir puntos personales, personales. Pero no te preocupes porque no vas a dejar de ganar. Porque ahora tú vas a comprar ya abajo, en toda tu linaje, en todos tus líderes, vas a comprar con sus IDs. Y por lo tanto, el producto te va a llegar, porque obviamente tú no vas a dejar de consumir el producto. Porque pues ya, ya es tuyo, ya eres producto del producto, ni modo que ya, ahora ya voy a consumir de los anteriores. Nada, no pienses eso. Entonces, tus socios abajo de ti van a poder recibir esos puntajes y van a poder subir agentes, agentes especiales, distribuidores, imagínate. Este es un negocio, dice Rosita Lujón, de mano cadena, mano cadena. Es de ayudarnos, ayudar al que está arriba, porque el de arriba va a ayudar al que está abajo. Y como eso se repite y se repite infinitesimalmente, esto es riqueza para todos. Cuando tú tienes 2.400.000 y tu izquierda llega a 2.400.000 igual a la derecha, ya tus cheques son de $360. Y yo te digo que ya en este momento ya no son cada mes o dos meses. En este momento ya estás recibiéndolo con mucha frecuencia. Y cuando tu pierna izquierda y tu pierna derecha llega a 6 millones y tú sigues en 2.400.000 porque tú ya no creces en eso, entonces ya tus cheques son de 600. Y aquí como lo planteé, cuando tu pierna izquierda llega a 20 millones y la derecha a 20, cada vez que haces ese match, estás recibiendo $1,000 que pueden llegar a ser diarios, 15, 20 veces al mes, hasta 25 veces al mes. Imagínate 25 cheques de $1,000. O sea, imagina. Ahí ya tú ya no estás pensando en trabajar para el sueño de otros. Ya estás pensando en trabajar para el sueño de tus socios, para el sueño de tu gente, para que tú puedas lograr y cumplir tu propio sueño. Y cuando tu pierna izquierda llega a 50 millones y la derecha a 50, entonces llegas al límite de recibir comisiones, dinero a través de comisiones. Y son $1,200. Hasta ahí llegas. Sí, hasta ahí llegas. Pero esto implica un ingreso promedio de $35,000. Yo creo que eso ya nos cambia la vida absoluta. Pero pues, no es todo. No es todo. Eso es increíble. Hay más. Claro, ya no vas a ganar comisiones generales, pero ahora vienen. Ahora ya lo que viene es desarrollo de liderazgo. Tú tienes gente en tus redes abajo, tienes gente que ha entendido el negocio, el consume y promueve y sigue creciendo y sigue creciendo y tú les estás ayudando con tus compras, bien, y van y van y van y detectas desde antes que tienes liderazgos ahí contigo. Ahora en las comisiones de maestría, ahí es donde tú vas a recibir ingresos por apoyar a tus liderazgos. ¿Cómo es esto? Perdón. No tengo la tabla. Aquí está. Ah, no, es el anterior. Aquí está. Bien. Perdón, ¿sí? Entonces, ahora vienen las comisiones de maestría. Antes acuérdate que tú ganabas comisiones diario. Tú podías. Porque diario podían macharse, dicen tus grupos. Ahora ya no se hace. Ahora la lógica es cada 15 días. Del primero al 15 o del 16 a fin de mes. Si tú tienes 700.000 puntos, ¿sí? Y tú ya tienes 2.500.000 en cada una de tus piernas, tú te conviertes en Sales Master. Maestro en venta, Sales Master. Y tu ingreso mensual es de $2,000 en promedio entre tus comisiones y bonos. $2,000
pues es un buen dinero. Y es un 10% del porcentaje asignado de las ganancias globales de Atomy. Es decir, ¿por qué nos importa que Atomy crezca globalmente? Porque cuando tú estés en las maestrías, de ahí vas a recibir dinero no solo de tu red, vas a recibir dinero de todas las redes del mundo, de todo lo que se facture globalmente en Atomy. ¿Cuánto? Bueno, un 10% repartido entre todos los sales master del mundo. Pero 10% representan un promedio de $2,000, pueden ser más. Claro que sí, mensuales. Aquí sí. Cada vez que hagas este consumo de 2,500,000 por parte de tus redes. Y puedes hacerlo en 2 quincenas. De hecho, empiezas a hacerlo en 2 quincenas. ¿Por qué? Pues porque tu red ha crecido y está creciendo y los consumidores siguen consumiendo. Bueno, pero cuando tú llegas a 1,500,000 puntos, que ya vimos anteriormente que ya lo tenías, ¿tú qué es lo que tienes que hacer? Ahora tú ya no tienes que pensar más que en identificar 2 líderes a la izquierda, de tu pierna izquierda, y 2 líderes a la derecha, ayudarles a que ellos lleguen a Sales Master. Cuando esos 2 líderes de la izquierda y de la derecha llegan a Sales Master y ganan lo mismo que tú, automáticamente por empuje, tú subes a Diamond Master. Y ya tus ingresos son $4,000. Es un porcentaje menor de la facturación global, 5%. Pero con esto se asegura que todos los Diamond Master reciban un promedio de $4,000. Fíjense qué finura de creación de este plan de compensación. Cuando tú ya estás en 2,400,000 personales y ayudas a esos 4 o más líderes a que ganen igual que tú, a que suban a ser Diamond Master, te empuja a ser Sharon Rose Master, como nuestra Sharon Rose Master, María Pará, nuestra líder de esta línea de auspicio. 2 Diamond Master que tú ayudas a crear, y entonces tú estás recibiendo $10,000 en promedio más mensuales. Es menos de la facturación global, 2%, pero es para eso, para asegurar que todos tengan la oportunidad de ganar ese dinero. Sigues ayudando a tus Sharon Rose, a sus organizaciones, les ayudas para que ellos puedan crecer y llegar a ser como tú, Sharon Rose Master. En ese momento, tú pasas a ser Star Master. Y tus ingresos promedio son de $20,000. Imagínate. O sea, ya es que ya estás en otro mundo. Pasas a formar parte de clubes de líderes, en donde ya se está, es su líder, su trabajo es pensar en la organización y pensar en el negocio, y es tomado en cuenta para campañas o actividades específicas de Atomy, con la finalidad de asegurar el crecimiento de Atomy y de la red de consumidores. Pero cuando tú ya logras que 2 de tus Sharon Rose Masters lleguen a ser Star Master, entonces tú pasas a ser Royal Master. Promedio de $30,000 a más dólares mensuales. Imagínate esa cantidad. Como nuestras Royal Master, Flores Lindo, un ejemplo increíble, una mujer enfermera que trabajaba y que tomó la decisión de dejar su empleo y de ir por sus sueños, y ahora es Royal Master. Una linda mujer, no me refiero solo a los hijos, es una mujer de una actitud hermosa, de un trato fino y hermoso, es fabuloso. Y en lugar de volverse prepotente, se ha vuelto una persona más sensible. Y cuando tú logras tener 2 Royal Master, ayudas a tus alumnos a que lleguen a ser Royal Master, 2 a la izquierda, 2 a la derecha, te conviertes en Crown Master. Y tus ingresos son de $40,000, $50,000
o más. Y cuando tú haces lo mismo y apoyas a tu tío, hacen hacer con master, entonces tú te conviertes o llegas al último eslabón o el último peldaño Imperial Master. Y tus ingresos son de 50 mil o más, ya algunos hablan de 100 dólares mensuales. Y esto dirás, pero para llegar ahí, ¿cuándo? ¿No? Es que el crecimiento global es enorme y además el crecimiento en tus redes es enorme. Y tú, el promedio para llegar a Imperial Master ha sido de 6, 7 a 10, 11 años. ¿Cuánto tiempo le has dedicado a tu trabajo? ¿6, 7 años? ¿Para recibir cuánto? ¿Y para jubilarte y recibir cuánto? No le puedes dedicar 6, 10 años a este negocio. Cuando la otra le dedicaste 30, 36, 40 años y ya acabaste como me ves. Bueno, no estamos mal, pero ya acabaste con achaques y ya y sin un ingreso bueno. Oye, de 6 a 11 años. De este trabajo, que si tú lo ves, es un trabajo de servir, es lo que nos decía nuestro fundador. Tú no pienses en el dinero cuando ingreses a Atomy, no pienses en el dinero. Tú piensa en crear la red y beneficiar a otros con la red, con productos, con precios y con comisiones. Tú piensa en eso. Y a mediano y largo plazo, tú vas a recibir el fruto. Eso es lo que a nosotros nos ofrece Atomy. Con este plan de compensación. Recibes regalos, premios. Premios que, bueno, son buenos, en ese master, productos, igual le ganan con dinero para poder comprar un equipo de cómputo, ya como Sharon Ross, boletos de viaje y dinero, 2,000 pesos mensuales. No mensuales, 2,000 pesos de regalo. En Star Master, 4 boletos de viaje y una cantidad de 10 mil dólares en efectivo, como Royal Master, los mismos 4 boletos, pero ya te dan 50 mil dólares de obsequio y te dan un auto en renta, un auto, bueno, de buena calidad, y te dan además ya ahora 2,000 pesos mensuales en tu cuenta para que ayudes a tus redes a crecer. Y cuando ya eres con un Master, ya estás recibiendo 300 mil dólares de obsequio y tus 4 boletos de avión y viajes, pero ahora te cambian el automóvil de renta, ya es un automóvil de lujo y te dan mensualmente 5 mil dólares para ayudar. Y cuando llegas a Imperial Master, recibes $1,000,000 que los Imperial que han llegado, algunos de ellos, lo han donado totalmente a fundaciones, a organismos. ¿Y por qué lo hacen? ¡Es $1,000,000! Es que para ti, para mí, $1,000,000 es un mundo. Pero cuando tú estás ganando 100 mil o 200 mil dólares mensuales, pues $1,000,000 no hay ningún problema para nadie. Y te van a dar de nuevo tus boletos de viaje y te van a dar ahora un auto de lujo, pero ya tu nombre. Y como no sabes manejar muy bien, pues tienes chofer y lo contratas. Imagínate un chofer que gane 30 mil, 40 mil pesos mensuales, porque eso lo paga Atomy, no lo pagas tú. Y te da una oficina y te da un asistente, hombre o mujer, como tú decías, pagándote la renta y pagándote el salario del asistente. Y te van a dar $10,000 mensuales para ayudar a tu organización. Eso ya es, bueno, algo para que no duermamos, para que no durmamos. Pero entonces ya perteneces a esos clubes de líderes que les digo. La Autosel Master, ¿sí? Y van subiendo hasta que sean el club de líderes imperiales. Imagínense, en donde ya tú participas. Entonces, para eso tú tienes que hacer algo. Ese es el otro punto, aparte de consumir. Capacitarte. Si no te capacitas, vas a perder un enfoque, no vas a entender cuál es el propósito y te vas a poner a hacer otras cosas hasta que te choques. No. Tienes que asistir a las academias del éxito, como hoy en la tarde, que es un tipo
de actividad, el seminario de un día, el seminario de hogar, los seminarios en línea, las reuniones en los centros de educación. Porque esa es otra manera de recibir dinero, ingresos, pero no son para ti, son ingresos para servir. Cuando tú creas cuando tú creas una red de consumo, tú naturalmente empiezas a sentir el deseo de servir a los demás. Y entonces se crean los centros de atención, a donde tú vas a recibir apoyo de Atomy para la venta, para los pagos de los servicios, en fin, todo lo necesario para que tú puedas ahí apoyar a tus asociados y no solo a tus asociados, a todos los asociados que lleguen a tu centro de educación, no importa que no sean de tu dinero, no importa, porque ya tú estás recibiendo ese 6% de comisión de las facturaciones globales. Entonces, estás obligado a seguir al fin. Esto es Atom. Esto es la propuesta. Este es el plan de contratación de Atom. ¿Okay? Y es, por lo tanto, una gran oportunidad para nosotros. Espero que les haya. Y pueden cerrar sus micrófonos si son tan amables. Perdón, Mateo. Sí, no te preocupes. Y si les hice en un momento dado ruido, qué bueno. Si les metí dudas, qué bueno. Si les hice, bueno, que se vinieran a lo mejor porque me lo aventé solito, y ya mi voz ya les chocó, pues bueno, espero que por osmosis o por sueño subconsciente también les haya servido. Entonces, estoy a sus órdenes y pueden preguntar, comentar, sugerir. Adelante. Ahí Natalia tiene el control. Adelante. Buenas noches, Mateo. Excelente. Así que muchísimas gracias por estar aquí un jueves más con nosotros, Antonia, y a todos los que están en la sala. Muchísimas gracias a todos ustedes. No, al contrario. Gracias a usted, de verdad, yo creo que Natalia y todos, Carlitos, y todos los que hemos estado, Antonia, frente a estos Zoom, nosotros le damos las gracias a usted porque nos ha permitido servir a los demás. Y eso es cumplir los propósitos de la empresa y cumplir además los propósitos de nuestro creador. Servir a los demás. Muy bien, muchas gracias por estar aquí acompañándome, que me quedé solito, pero yo me siento acompañado con todos ustedes. Y esperamos que Liz esté mejor todavía. ¿Hay algunas preguntas? Cerró el micrófono, Mateo. Perdón, si hay algo en el chat. No, ¿verdad? No, estoy revisando el chat y no hay preguntas. De pronto las personas que no puedan abrir el micrófono, hay un chat en la parte de abajo, dan clic y enseguida sale la ventana del chat. Entonces, si no pueden abrir el micrófono, tenemos la opción del chat. Adelante, Juanita, creo que abrió su micrófono. ¿Sí? Vamos, Juanita. Sí, solamente quería darle las gracias porque estuvo muy bonita la presentación. Me hubiera gustado que estuviera mi amiga que acaba de entrar en el negocio y ella está muy interesada en hacer el negocio, así que estoy muy contenta. Y le compartí, de hecho, que tenemos Zoom y ella sabe y quiere entrar a los Zoom también, así que la señora María Farak ya me hizo el favor de agregarla. Excelente. Ella es de la Ciudad de México. Espero que ella pueda conocer personas que son de allá para que ella pueda saber a qué centro puede reunirse y también a cuál centro puede comprar. Muy hacer bien. Sus compras de la compañía porque está muy interesada en los productos, pero también en el negocio. Y muchas gracias por su presentación. La verdad estuvo muy buena, muy instructiva porque nos hace mucha falta todo esto.
Le agradezco muchísimo. No, y a usted y a la señora María también. Y a gracias, todos Juanita, también, gracias. Siempre aprendo de todos. Gracias, gracias Juanita. A usted, señora María, la quiero mucho. Igualmente. Mira, ¿en qué ciudad vive la persona que hoy, porque Mateo vive en México y te puede decir más o menos qué centro le pertenece? Antonio Lozada. ¿O qué también centro queda cerca por ahí? Uh-huh. Es del Estado de México, pero está bien curioso el nombre de la ciudad. Yo soy acá del Estado de México. Así ¿de qué parte eres tú? Ahí está Antonia. Yo soy de Sonora, pero ella es de Cuipalcingo o algo así. Okay. Ah, bueno, pues si quieres darle mi teléfono, lo tiene Mateo. Yo soy del Estado de México y acá tenemos la oficina de Atomy. Y la podemos ayudar. Excelente. Sí. Acá te la capacitamos y todo, porque pues, somos una sola familia que se llama Atomy. Gracias, ¿verdad? Gracias, muy amable. Sí, sí. Y creo que ella es doctora, algo así. Tiene algo de medicina. Y está muy interesada. Bueno, Antonia, ¿podrías poner en el chat tu teléfono? Sí, claro, por favor, Mateo. ¿Podrías poner su teléfono en el chat, Antonia, para que ya se comunique directo con sí, ahorita contigo? Se los pongo en el chat. Ándale, eso es bueno. Permítame un segundito, ahorita se los pongo. ¿Cómo se llama María Encaiga? Usted. Antonia Lozada. Antonia Lozada de México. Antonia. De México, ajá. Ahorita ¿Lozano? Lozada. Lozada. Ok. A tus órdenes. Ahorita se lo gracias, muy amable. Sí, muy amable. Gracias, señora. Antonia. Gracias, Antonia. Sí, gracias, por gracias, gracias. No te preocupes, María. Gracias. Bien, yo voy les quiero aquí decir, Juanita, quiero decirle y a todos que también les ofrecemos acá en Veracruz, en Boca del Río, si tienen gente por acá, con todo gusto, nos los pueden enviar y con toda la ética los atenderemos, para que puedan en su momento integrarse a sus redes y puedan crecer. Y acá les echamos la mano, claro que sí. Y decirle, gracias, Juanita, que si no vino la persona que usted invitó, es porque usted era la que tenía que estar aquí. Y qué bueno que está usted aquí. Sí, ¿verdad? Eso es importantísimo, ¿eh? Bueno, muchas gracias. ¿Alguien más quiere comentar o hacer alguna pregunta? Porque ya estamos pues cerrando, ¿por qué no? Ok, muchas gracias. De nada. Bueno, no tenemos. Si me permites. Ah, si me permites. Orizón, adelante, Orizón. Sí, yo me tengo que salir, pero antes de eso quería pues comentar que recalcar sobre todo lo que dijiste desde el principio, que cuando comentamos este negocio con personas que ya han estado en redes de multinivel, piensan que es lo mismo, y ese es el error. Y nosotros necesitamos aprender que no es lo mismo, que estamos haciendo algo mucho mejor y que precisamente nuestro CEO, Hangil Park, pues con toda la experiencia que tiene de los diferentes multiniveles que en los cuales él participó, pues lo que ha sacado, lo que nos está poniendo sobre la mesa es una versión mejorada de lo que se podría llamar multinivel. Y que finalmente ahora nosotros debemos entender que esto es consumo, solamente consumo. La verdad, puedes vender, sí es cierto, si tú eres te encantan las ventas, pues sí, adelante, vendes, pero no lo necesitas. Lo que necesitas es consumir, porque esa es la única manera en que vas a poder recomendar a otros para que hagan lo mismo que tú, consumir. Y al final vamos a tener al infinito, quién sabe cuánta gente, y si ellos están duplicando lo mismo, que es consumir, pues no tienes que preocuparte más, porque si así tú como yo, pues nos aventamos 40 años trabajando para terminar con una pensión de 5,000 pesos, pues perdóname, 40 años perder el tiempo y bajar de 25, 30 mil pesos a 5, 7 mil pesos, pues perdóname, pero eso es la locura, es una tontería. Entonces, ahorita aquí con este negocio, podemos, si lo hacemos lentísimo, en 10 años, podemos llegar a cambiar totalmente nuestra vida. ¿Sí? Si le dimos, o bien tú que estás trabajando ahorita
que tienes, eres un joven de 30, 40 años, ¿sí? ¿Cuántos años tienes de estar en tu trabajo tradicional? ¿Llevas cuántos años? ¿Te vas a esperar 20, 30 años más para tener un 40% o un 50% de tu salario después de todo ese tiempo? ¿Sí? Entonces, eso es lo que no está bien pensado. Este negocio está pensado para que tú dejes de estar pensando en esa pensión que vas a tener dentro de 40 años y pienses cómo quieres vivir ya dentro de 5 o 10 años más. Así que no es mucho que pensar, no es mucho que decidir, es simplemente sentido común y lógica. ¿Ya? Un abrazo a todos, okay. Gracias, me retiro porque tengo... Gracias. Bueno, pues, gracias, Orison. Pues bueno, vamos a despedirnos, no hay más. Está aplaudiendo, sí, es un aplauso para ti, de nuestra señora María Fá. Ok, y bueno, pues entonces pues vamos a despedirnos. Natalia, estás levantando la mano, adelante. No, estoy aplaudiendo. Ah, estás aplaudiendo, está muy bien. Pero bueno, qué bueno. Vamos a aplaudirnos todos, porque realmente todos hemos ganado hoy bastante, ¿sí? Bueno, vamos entonces. Ah, bien, ahí están los aplausos. Excelente, que se vea bonito, porque todavía está grabando. Digo que se vea bonito eso. Uy, qué bonito está. Qué bueno, es un gusto grande. Bueno, pues nos despedimos. Gracias a todos ustedes. Éramos 20 y tantos, 25, 21, no conté bien. Ya nos estamos despidiendo, así es que, pues, voy a tratar de poner el audio que nos pone Liz, para que, no me acuerdo cuál es, no sé si es este.